Cerca de 33.000 espectadores se dieron cita ayer noche en el campo de San Mamés para rendir tributo de homenaje a Chechu Rojo, el capitán del Athletic de Bilbao, próximo a cumplir 18 temporadas consecutivas al servicio. En el baúl de los recuerdos, ¿cuál fue el primer equipo en el que jugaste? A ver, nosotros cuando empezamos, bueno, te digo, con los chavales jugábamos todos unos contra otros y eso. Luego había uno, no era que jugábamos un grupo, pero no tenía como así nombre, ¿no? Yo luego ya, el que más fue cuando empecé, fuera el Peñarol, se llamaba, que jugábamos en la Peña. Y allí fue donde empezamos a jugar, ¿no? Ya nosotros jugábamos por aquí partidos entre uno y otro y siempre te iban gente a ver en algunos sitios. Entonces, pues bueno, había, era Rafa el entrenador y cogí, nos cogía unos cuantos y empecé allí a jugar con ellos. Yo es que tengo un carnet, mira, no sé si te suena. Ya, esto lo tengo en casa yo guardado, este el Firestone, claro. Pues nosotros empecé yo con ese equipo y entrenábamos también, un poco, y íbamos a la peña que es allí, que estaba con, había muy bueno, todo verde, y había varios equipos que estaban, ¿no? Y entonces ahí pues cuando empezamos a jugar un poco así. Y luego empezamos a ir, pues a ver, el torneo de Mayona, que había, los equipos tenían, ¿no? Y ahí estuvimos unas cuantas veces yendo a jugar, que ya era un poco más serio, ¿no? Igual esto así, ¿esto es San Mamés o...? No, esto, esto... ¿Qué decía la gente? ¿Esto es San Mamés o...? Esto es la selección vizcaína, y esto ya tenía ya algunos más añitos, era... cuando estaba en el juvenil del Athletic. El juvenil del Athletic. Sí, que tengo ahí. Este campo exactamente tiene que ser bueno porque jugabas partidos con selecciones de otros sitios y esto, ¿no? ¿Y esto, qué pasó? Y que cuando estabas en el Firestone en una final contra el Athletic te vieron y dijeron, de aquí no te escapas. No. A ver, yo luego después, como te he comentado, hasta ahí, en los torneos jugamos un torneo en Firestone, el equipo, el Peñarol, que éramos nosotros. Y el Firestone además que había quedado hacía dos años campeón de España, de juveniles, ¿no? Ha sido, era un equipo siempre que tenía Solera, ¿no? Y era, es Basauri, y era al lado de la fábrica, tenía en el campo, y allí jugamos el torneo aquel, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya allí estaba Gamboa, que había jugado en el Athletic, Cañete, que eran los que esto, y entonces pues me cogieron. Lo que pasa que había equipo A y B, y yo cuando me cogieron ellos para jugar, pues tenía 14 años. Y jugué en el equipo B, el primer año jugué en el equipo B, que no se podía, hasta los 15 años ha cambiado, no es como luego. Sí, los que más jóvenes y eso. Y luego ya pasé al equipo A al año siguiente y allí estaba. Entonces, no, te iban a ver jugadores, pero el Firestone tenía nombre y era eso, bueno. De hecho, nosotros en Vizcaya jugamos la final contra el Atleti, en Garellano. Me acuerdo un día que nevaba y perdimos 1-0. Incluso Antón Arieta, que jugaba ya en el primer equipo, jugó aquel partido, ¿no? Y nos ganaron 1-0. Ya. Pero que se veía, y jugamos en San Mamés también en Copa, que ganamos nosotros. Nosotros teníamos muy buen equipo. Y bueno, y lo que digo, te digo del Firestone, de eso, después del B, pasé a la A, y entonces estuve ahí. Me quisieron en la Atleti y me dijeron para ir allí antes, pero el Firestone era un equipo que no tenía luego el equipo mayor ni nada. Era como un equipo de Bilbao. Era, no, pero aparte que no tienes, porque te puedes estar en cualquier equipo, Baskonia, sí, Dalton, lo que subes. Sea, es, tienes el equipo ahí, ¿no? Esto no, esto cuando acabas a los 18 años te quedabas libre de todo y eso, aunque bueno, no habría habido problemas de otras cosas, ¿no? Y el Atleti, pues ya me dijo como para ir y yo dije, bueno, voy a ir seguro al Atleti, no hay ningún problema, pero cuando deje esto, ¿no? Lo que pasa es que fue un año antes porque la fábrica amplió y entonces ya no teníamos el campo. Y a partir de ahí fue cuando el Firestone ya pues desapareció, ¿no? Entonces, pues, como dice, me fui a... Y de ahí, a partir de ahí ya, el único club yo, que has tenido. Bueno, ya antes ya, bueno, había jugado también en la selección y eso, pero bueno, luego fui al juvenil del Atleti, que es cuando ya, pues cambia todavía un poquito más, ¿no? Sí, te voy a enseñar una foto de alguien que yo creo que ha sido fundamental en tu vida. Piru Gainza. Piru Gainza, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Él sí. es el que te subió al primer equipo? Sí, sí, no, Piru, pero me ha seguido de siempre. Yo, ya te digo que cuando éramos juveniles era de los que iba a ver y cogía jugadores porque tenía buena... porque me haya ido yo, no, digo que miraba... Pero era tu ídolo y también, esto, ¿no? Sí, sí, yo he sido siempre de Piru. De más jugadores, no me gusta siempre individualizar, sí, en uno, pero sí es cierto que
que sí, que Piru era, ¿no? Y ya había hablado con él y eso, entonces fui a los juveniles y él entrenaba ya al primer equipo, luego ya, ¿no? Uh-huh. Cuando estuve. Y bueno, bien, el Atleti, pues eso, juvenil, pues ya coges distinto los entrenamientos, estaba Garay de entrenador y, bueno, de hecho llegamos quedamos campeones de España también en Madrid. Que luego, antes jugabas tú los juveniles contra el Celta, sí, jugamos la final contra el Celta, pero antes tenemos cosas antes de eso, tenemos que ganamos al Barça, pero eso lo contamos si quieres un poco, es que hay tantas cosas que contar que yo creo que media hora no nos va a dar la vida. Sí, hablando con Agustín, digo, hijo, de juvenil, sí. Que yo le me ha dicho que su padre te quería muchísimo, sí. Y le digo, cuéntame alguna anécdota, ¿no? Entonces me dice, mira, mi padre siempre decía que yo le tuve que poner, o sea, él te tuvo que poner de extremo porque en ese momento no había un extremo, ¿no? Sí. Y tú eras interior. Sí. Y él sabía que tú de interior jugabas mucho mejor. Sí. Pero que no había posibilidad de... ¿Tú estabas más cómodo de interior? Sí, yo siempre había jugado y me gustaba más. Pero Piru, pues me convenció de jugar ahí en la banda, que sí, que lo vas a hacer muy bien y esto y todo. Sí tenía un factor, ¿no? Que es que en aquella época los extremos tenías que estar en banda y cuando hicieran un paso, te daría un pase, lo que sea, a ver dónde estaba siempre, ¿sabes? Uh-huh. Y tienes menos contacto con el balón y todo, entonces es un poco distinto. Pero bueno, ya me fui haciendo y luego también sí que iba por el centro, bajaba un poco más porque Piru me dejaba, no era el clásico extremo que se te quedaba ahí. Que te dejaba un poco. Pero bueno, eso tardó un poco porque la mentalidad era eso, ¿no? Uh-huh. ¿Y tú te has quedado con la espinita esa de no...? ¿De interior? De interior. Bueno, luego ya al final también jugué de interior y al principio había jugué partidos, yo los primeros también jugué. Uh-huh. Y luego ahí pues en el extremo, ¿no? Me acoplé. Aparte me animaba, me decía que iba a ser mejor todavía de extremo, tal. Te daba moral. Psicológicamente, ¿no? Claro. Uh-huh. Y no, sí, claro que ha sido esencial para todo el tiempo que he estado y después cuando dejó de entrenar, que estaba siempre en el club también, pues hablaba mucho con él y le decía... De todos los encuentros, porque 18 años vistiendo la camiseta de Atleti, eso es que te has tenido que cuidar mucho como jugador, ¿no? Sí, la verdad es que me he cuidado mucho. Bueno, eso si preguntas, si has preguntado, te lo habrán dicho, seguro. Sí, cuando sí, me sí, haces sí. esa pregunta, ¿no? Sí, me he cuidado porque, a ver, yo desde muy joven siempre he tenido las cosas bastante claras. Luego con la vida te da y hay cambios que hay, pero no he sido de estos que he basculado mucho, ¿sabes? Uh-huh. En ese aspecto. Yo siempre me gustaba el fútbol y estaba ahí y esto. Luego ya, claro, ya cuando llegas a esa situación, pues todavía más, ¿no? Y luego, pues yo pienso que es importantísimo. Luego, primero que te guste, que te guste hasta el final, ¿sabes? Y luego, y estar cada partido que notes que quieres. Y luego, pues claro que sí me cuidaba mucho porque... igual hay algunos fenómenos que venían a brasileños y esto que decían que no descansaba, que bueno, lo dudo, uh-huh. pero que sí había alguno y jugaban bien, ¿no? No, yo creo que para un deportista lo tenía claro desde ya, o sea, desde juveniles y todo, tienes que entrenar siempre bien, uh-huh. a mí siempre me ha gustado, descansar, porque después del esfuerzo hay que descansar y luego la alimentación, y eso ya desde juveniles ya me ha gustado bien. Siempre esto, y y yo pues descansaba y luego de noche, bueno, has podido algún día ir a cenar igual con algunos, pero no, era mucho de casa. ¿No? ¿Te han llamado? Eldense. Nos vamos al nuevo Pepico Amat con el Club Deportivo Eldense, actual líder del grupo segundo de Primera Federación, después de superar a Burgos y a Corujo. Athletic Club. Jugarán ante el equipo, el segundo que más títulos tiene de la Copa del Rey, el Athletic Club, que visitará... Un equipo que es ganador, que va avanzando en la categoría con buena línea y que nos recibirá con optimismo, desde luego. Sí, bueno, hemos echado un vistazo rápido un poco a la eliminatoria que jugaron con el Burgos y bueno, parece que está en buen estado, que es un campo que está bien. Y en ese sentido, bueno, te tienes que amoldar a cualquiera de... a cualquier campo, a cualquier superficie y en eso es lo mismo para los dos equipos. Entonces, sin ser una excusa, bueno, pero siempre buscas un poco a ver, informarte a ver cómo está. Luego ya veremos el día del partido cómo lo encontramos, pero esperamos, bueno, pues evidentemente vamos con ganas de pasar la eliminatoria. Ellos querrán vivir una gran fiesta en su campo y si pueden eliminarnos, pues
pues lo intentarán, pero nosotros pues bueno, queremos estar en la siguiente ronda, desde luego. Hola, soy Patricia Ventura, directora técnica en Teringel Belleza. En nuestro centro disponemos de lo último en tratamientos faciales, corporales, depilación láser y micropigmentación. Llámanos o pásate por nuestro centro y te informamos de forma gratuita y sin compromiso. Siempre es un buen momento para mejorar. Te esperamos. Leioa zure bihotzean, zorionak eta urte berri on. ¿Conoces Emakumeak? Emakumeak será un gran congreso sobre feminismo e igualdad que se celebrará del 17 al 20 de enero en Bilbao. Un espacio libre, abierto a la reflexión y al debate, que contará con grandes ponentes. Inscríbete ya en emakumeak.eus. Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaya egiten. Si estás buscando el vehículo de ocasión perfecto, en tu concesionario Renault Dacia Gausa del Alto de Nécuri tenemos el mayor stock de vehículos de ocasión de Vizcaya. Todas las marcas garantizados y al mejor precio, con asesoramiento personalizado y financiación a medida. No lo olvides, en tu concesionario Renault Dacia Gausa del Alto de Nécuri tenemos el vehículo de ocasión que necesitas. ¡Te esperamos! Centros Auditivos Audio Group, profesionales amables y cercanos que te realizarán un test de audición gratuito. Te ofrecen la solución auditiva que mejor se adapte a tus necesidades, siempre con calidad y al mejor precio del mercado, sin costes de financiación y con un segundo audífono de regalo. Ah, y recuerda, muy importante, puedes probar tus audífonos durante 30 días sin compromiso alguno. Horizontala a la vertical. Yo. Hemen duzu. Ederto. Hauen metaian? Azteko, makixuxia? Argia behar dezo? Baldak izu aukeratzen duzu nitzaren araberakoak izango direla zure harremanak. Zuk aukeratzen duzu. Eskatu, eskaini, euskaraz. Responder a las nuevas necesidades. Racionalizar el uso energético. Innovar en la venta y comunicar en redes sociales. Apostar por un producto local kilómetro cero. Comercio local de Euskadi. Bien hecho. Turismo, Comercio y Consumo de Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
compro Neuf. Yo también compro Neuf. Yo también compro en Neuf. Bilbao forma parte de tu vida. Tú formas parte de Bilbao. La Turronería Ibáñez en Correo 23, 5 generaciones desde 1855, en la turronería más antigua. Cada Navidad, Celina y Eladio Ibáñez les ofrecen a ustedes los mejores turrones de Bilbao, con las marcas exclusivas Turrones Ibáñez y Turronería Ibáñez. Ya lo saben, al final de la calle Correo, detrás de la Catedral de Santiago. La mayoría de personas, aunque sean dependientes, desean seguir en su hogar. Etxetik, el nuevo servicio de atención personalizada puesto en marcha por la Diputación Foral de Vizcaya, que combina tecnología y cercanía, lo hace posible. Los servicios sociales del futuro ya están en Bilbao, en el centro Etxaniz y en Etxebarri. Y avanzamos hacia Zalla, hacia Munguía y también Basauri. Encuéntranos también en la web de la Diputación, vizcaya.eus/Etxetik, y puedes encontrar más información sobre todo este servicio público. Más cuidado que nunca en tu casa de siempre. La mayoría de las personas, aunque sean dependientes, desean seguir en su hogar. Etxetik es el servicio gratuito puesto en marcha por la Diputación Foral de Vizcaya para hacerlo posible. Un nuevo modelo de atención que combina tecnología y cercanía. Planes de apoyo personalizados para la persona con dependencia, formación específica para la persona cuidadora, dispositivos tecnológicos para prevenir y detectar riesgos en el hogar, apoyo telemático desde el hogar y presencial en el propio centro, contacto con él o la profesional de referencia. Vizcaya te cuida. ¡Agua arriba! ¡Vale, sí!
River, me cago en Dios, y vamos a por todas. Y si no gana, se queda en casa todo, ¿vale? ¿Dónde está Justo? Que se la acaba de llevar un niño que se la ha caído. ¿Tienes el pañuelo? Vale. Vale, muy bien. Muy bien, nada, que sacamos la tele. No pasa. ¿Qué? Thank you.
web. Thank you.
Clínica Bilbao es centro pionero en Vizcaya en salud bucodental. Los que nos visitan nos lo dicen y nosotros estamos tan seguros de nuestro trabajo diario en atención, seriedad y experiencia que posiblemente seamos la mejor clínica dental de Bilbao, que es como decir del mundo. Visítanos en Simón Bolívar 7 y en clinicabilbao.com
o llámanos al teléfono 94-410-0606. Joder, ¿cómo lo he visto? Pues sufriendo desde el minuto 1 hasta el 90. Así lo he visto, lo he esperado porque, bueno, ellos son un buen equipo, nos han empezado apretando, teníamos ciertas dificultades al comienzo, sobre todo en asentarnos en el campo. Y bueno, se lanzaban en largo, hacían segundas jugadas, teníamos que ir a las disputas. Y ha habido un momento que bueno, hasta que nosotros no hemos logrado imponernos según iba avanzando el primer tiempo, ya hemos cogido un poco de aire y el partido lleva para nosotros, no lo teníamos controlado. Ya en el segundo tiempo ha habido una fase en la que hemos dominado claramente, estábamos ya, yo creo que cerca de marcar el segundo, pero ellos tienen entusiasmo, tienen fuerza y al final si no resuelves, pues en alguna jugada aislada te pueden hacer un gol. Y realmente al final hemos tenido que estar achicando agua en los últimos tres minutos. No. Aparte de esto, ¿qué es lo que más has echado de menos en tu equipo hoy? Pues algún gol más, igual, ¿no? Pero vamos a ver, esos partidos hay que jugarlos, hay que disputarlos y hay que estar mentalizados para pensar que el contrario tiene argumentos, porque alguna vez lo he dicho, esos son para mí los partidos más difíciles del año, porque juegas fuera de casa, tienes que superar determinadas adversidades y hay muchas cosas, hay muchas partes de un partido en el que todo se iguala, en una estrategia todo se iguala. Es cierto que tú eres de una categoría superior, pero el contrario juega al Sestao, juega al Alcira y juegan, vamos, no tengo la sensación de que no hay muchos equipos que se pasen en estos de primera, que se pasen en estos partidos. Estoy viendo los resultados como han ido hoy, no creo que sea partidos fáciles. Entonces hay que saber jugarlos, hay que saber sufrirlos y hay que estar fuerte, porque son complicados y además enfrente teníamos un buen equipo. Para mí menos de lo previsto, tenía previsto sufrir muchísimo y he sufrido, la verdad es que sí, igual más de lo previsto. Hombre, para nosotros era fundamental el partido de hoy, lo hemos tomado muy en serio, ellos también se lo han tomado en serio y para nosotros era fundamental estar en el sorteo del próximo día y evidentemente sabemos las dificultades que entrañaba el partido. Entonces, bueno, ahora estamos contentos porque, como dices tú, hemos salvado este escollo que ha sido duro. Ahora tenemos que preparar el partido del Betis antes de fin de año y luego ver qué es lo que nos toca, nos separa la competición. Sí. Sí, bueno, ha sido la jugada esa de la entrada. El golpe, esa plancha que al final se ha tenido que retirar. No lo sé, pero vamos, esperamos que no sea más que el golpe, pero sí, no podía continuar. Es verdad que ha jugado en el costado, tal y como jugó en pretemporada, bueno, en esta pretemporada en Burgos y contra el Burgos, contra el Valladolid. Es un jugador que puede jugar en cualquiera de las tres posiciones de ataque, incluso en un poco más retrasado, y tiene gol, y luego tiene trabajo. Yo creo que es una posición en la que lo podemos utilizar, también de delantero centro, obviamente. Bueno, pues a Nico le ha costado entrar en el partido, pero luego ha estado muy, muy participativo. Ha sido una pena que en alguna de esas situaciones no haya podido resolver mejor y haber afrontado el último tramo con más tranquilidad. Iñaki, pues bueno, ha jugado el otro día, ya jugó solo media hora, hoy ha estado empezado en el banquillo, pero vamos, un jugador que yo creo que están ambos en perfectas condiciones como para empezar cualquier partido. Hombre, la puerta cero te garantiza que empatas por lo menos. Es verdad que hoy nos hemos tenido que fajar mucho, que si bien recuerdo ahora mismo un tiro en el primer tiempo, que bueno, que aunque iba fuera ha parado Julen y luego un balón cruzado al comienzo del segundo. O sea, no ha habido ocasiones muy claras, pero sí es verdad que cualquier ellos nos generaban mucha incertidumbre en sus entradas, en sus segundas jugadas y hemos tenido que emplearnos a fondo y el hecho de esos partidos también se crece así, sufriendo y sabiendo que tienes que defender a jugadores que te meten el cuerpo, que tienes que ir a una segunda jugada, que tienes que disputar bien, que el campo está es un poco incontrolable porque no sabías cómo iba a votar, en fin, es cierto que siempre esperas ganar por más ventaja, pero también esos partidos también sirven para crecer.
Bien, a mí eso es, a mí siempre me reciben bien. Y, conozco a la gente de aquí y obviamente, hombre, han apretado lo suyo, como apretaban en aquella época y como aprietan hoy, y como se ve que están enganchados al equipo, porque el equipo está haciendo una gran campaña y se notaba hoy en el ambiente que querían vivir una gran tarde de fútbol y, claro, intentar si podían. Que pasaran ellos y no pasáramos nosotros, es lo lógico, pero bueno, aquí siempre que hemos venido siempre nos han tratado genial y bueno, hoy afortunadamente nosotros seguimos y deseamos que a final de temporada ellos estén en una categoría superior. Sí, nosotros no hemos empezado bien, bueno, no es que no hayamos empezado bien el partido, es que ellos nos han empezado a golpear en largo y ha habido un momento en el que no conseguíamos hilar alguna jugada que nos diera un poco de aire. Hemos tenido alguna aproximación, pero sin que hubiera ocasiones, el partido no iba a favor de nosotros. Sí se veía que nosotros en momentos determinados llevábamos un poco más de peligro, pero el dominio no era nuestro. Luego, según nos hemos ido imponiendo, poco a poco, el gol es verdad que nos ha dado más tranquilidad, pero bueno, sobre todo, según iba avanzando el partido, también sabíamos que hay que aguantar el ritmo durante 90 minutos y sabemos que eso... Si nosotros en ese sentido somos pesados, somos insistentes y luego ya nos hemos hecho con la manija del segundo tiempo y estábamos dominándolo y con el control. Pero el control con un gol de diferencia sirve eso, para controlar, pero tienes que marcar, para que eso se traduzca en algo. Había un tráfico ahí dentro importante y luego encima el campo había que sostenerse en pie, había que darle salida después y ellos apretaban bien. Después, según ha ido avanzando el partido, vuelvo a decir, ha habido un momento ya en el segundo tiempo que nosotros ya lo teníamos controlado y tanto Vesga como Zarra como Sancet han empezado a entrar en juego y ahí nosotros lo hemos dominado y lo teníamos cerca del gol, pero al principio no, ellos apretaban bien y no hemos podido imponer más. Clínica Bilbao, el centro pionero en Vizcaya en salud bucodental desde 1991, está ubicado en pleno centro de Bilbao, en la Plaza Indautxu. Con una experiencia de más de 30 años, en Clínica Bilbao contamos con unas amplias y modernas instalaciones. Más de 650 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, con accesos preparados también para personas de movilidad reducida. Nuestros profesionales abarcan todas las especialidades de salud bucodental y maxilofacial, lo que nos permite dar una respuesta integral a nuestros pacientes sin la necesidad de salir de la clínica. Disponemos de un área específica de odontopediatría para el tratamiento a los más pequeños. Gracias a la tecnología más avanzada y a un equipo humano conformado por más de 30 especialistas, aseguramos tu bienestar y tu sonrisa. En Clínica Bilbao te ofrecemos un servicio integral con profesionales cualificados y de confianza. Clínica Bilbao, centro pionero en Vizcaya en salud bucodental, en el centro de Bilbao.